Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenido otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y vamos a comenzar hablando nada más y nada menos que del exalcalde chavista. ¿Ustedes recuerdan a aquel exalcalde que se entregó en Miami? Bueno, el que colabora con Estados Unidos, se ha logrado comprobar que recibió mucho más que los 3.8 millones que declaró por ser culpable. O sea, el hombre dijo, no, yo fui culpable de haberme robado 3.8 millones. Resulta que las investigaciones dijeron que no. Denunciaron que Jonathan Marín recibió mucho más millones de los que él declaró en Estados Unidos por la adjudicación del contrato de PDVSA. Omar González, miembro de la Dirección Nacional del Partido Opositor 20 Venezuela, dio claves sobre el caso de Jonathan Marín, el exalcalde. Aseguró que el exalcalde chavista, que admitió su culpabilidad en Estados Unidos por una trama de sobornos por contratos en PDVSA, se hizo mucho más dinero del que declaró haber obtenido ante la corte estadounidense. Semanas atrás, Jonathan Marín, quien fue alcalde del municipio Guanta, abanderado por el chavismo entre el 2008 y el 2017, se declaró culpable de haber recibido 3.8 millones de dólares en sobornos por parte de uno de sus socios. Su participación consistió en mover influencias y en desviar contratos petroleros a favor de esta persona. En una nota de prensa, González afirmó que esos 3.8 millones de dólares que él reconoce haber recibido como soborno es un grano de arena en una playa del Mar Caribe, comparado con el volumen de corrupción en el que realmente está implicado. El diputado de la Asamblea Nacional Legítima recordó que Marín se fue del país en el 2017, no solo con el escándalo de PDVSA detrás de él, sino también por las tramas con los insumos médicos junto a otros funcionarios chavistas, además de lo de poseer consorcios y demás, y muchos testaferros. Tiene solicitudes y demandas por todos lados, de modo que optó por admitir la culpabilidad por haberse embolsillado casi 4 millones de dólares, cuando esto es una bagatela por el volumen de todo lo que dicen que él se robó. El político opositor reveló lo que pudo haber sido el empujón que llevó a la caída de Marín. Dijo que el exalcalde tenía enfrentamientos con Tarek William Saab, mientras el actual fiscal era gobernador de Anzoátegui entre el 2004 y el 2012. Quería no solamente ser alcalde, sino que lo quería serruchar el taburete porque aspiraba a ser gobernador, dijo González. El dirigente ratifica que esas peleas eran más que políticas, que tenían que ver con cuotas de corrupción. Antes se decía que eran parte de las peleas políticas y ahora se demuestra que la corrupción ha llegado hasta el tuétano del socialismo y del chavismo en Venezuela. González dio a conocer más detalles de la corrupción en obras públicas dentro de la alcaldía que se desarrolló con la anuencia de Marín. Se creía que Marín vivía en México, pero en abril se entregó discretamente en Miami por un único cargo de conspiración para cometer un delito en Estados Unidos. Esto sería un cargo menor que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. Fue puesto en libertad el mismo día con una fianza de 100 mil dólares según los registros judiciales. Como parte del acuerdo de culpabilidad firmado el jueves, Marín aceptó cooperar plenamente con los agentes federales que investigan la corrupción generalizada en Venezuela. Según una declaración que acompaña el acuerdo, la culpabilidad del exalcalde admitió que solo recibió 3.8 millones de dólares de parte de un co-conspirador no identificado. Con ese dinero le pagaban por usar su posición para influir en funcionarios de la empresa conjunta de PDVSA con Chevron, así como una empresa de Europa, una del país de la R y otra de China.
Parte de los ingresos del esquema de soborno se transfirieron a varias cuentas bancarias al sur de la Florida. El dinero pasó a estar a nombre de Marín y su familia y de otros personajes. Los fondos ilegales se utilizaron en parte para comprar propiedades al sur de la Florida y para el uso de aviones privados. Marín está siendo representado por Michael Nadler, un antiguo fiscal federal de Miami, que se hizo famoso por su lucha contra la corrupción en el círculo íntimo de Nicolás Maduro. En el 2019, Nadler dijo en un video refiriéndose al caso que no tenía nada que ocultar. Agregó que al contrario, esta acción nos brinda la oportunidad de decir muchas cosas. Marín también enfrenta señalamientos sobre la participación de su esposa Sneidy Mayerlin Villanueva Medina en una red de importación de alimentos con sobreprecio desde México. Pero por este caso no está siendo investigado en Estados Unidos. Recuerde que yo les compartí una trama donde este señor y la esposa tenían una empresa parecida a la de Alex Saab y donde estaban comercializando con el apoyo inicialmente de la Mona Titi. Eso ya se lo traje hace varios meses. Una empresa donde estaban tratando de suplantar o buscar los contratos directamente con la Mona Titi para llevar las cajas CLAP. Pero como dice la información, esto no tiene nada que ver actualmente en Estados Unidos. No está siendo centro de investigación porque esa platica que manejaron en los primeros envíos de alimentos a Venezuela no llegaron por el sistema bancario de Estados Unidos, por lo tanto no le compete. No es de su jurisdicción. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Este tipo trata de engañar a la justicia, ¿no? Solamente yo participé con 3.8 millones. Y el dinero sobró parejo, ¿no? Oye, qué desfachatez. Qué desfachatez. Tratar de aparentar que van a arreglar las cosas y hacerlas a medias. Porque quien se presente diga, no, yo soy culpable, pero la cantidad es mínima. Oye, y creer que se puede engañar a la justicia norteamericana. No, ese fumó la nevazúcar que le gusta a Diosdado y estaba vencida, estaba pasada. Me despido, un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos, dedito arriba, comparte la noticia. Se te quiere mucho, recuerda que para adelante, es para allá.